Hola y bienvenido al canal, yo soy la doctora Liliana Morales. En este episodio les voy a hablar acerca de la boca seca y de la diabetes mellitus. Y al final del video les voy a dar diferentes remedios naturales y consejos para mitigarlo. Cuando la persona tiene niveles de glucemia elevado, esto tiene un efecto en la célula que es hidrofílico, se extrae el agua de las células. Y esto provoca que las personas, aunque ingieran grandes cantidades de líquido, se mantengan deshidratadas. Y con la deshidratación que viene, poca producción de saliva. Y ahí es donde está el problema, porque cuando disminuye la calidad y la cantidad de la saliva, aparecen todas las enfermedades que les voy a mencionar a continuación. La primera, bueno, mucositis, una inflamación de las mucosas por disminución de su lubricación, que evidentemente las da la saliva. También una alteración en la percepción de los sabores, síndrome de boca ardiente. Si tienen síndrome de boca ardiente, que es esa sensación de quemazón, también se los voy a dejar enlazado para que puedan ustedes argumentar al final de este video. Pueden aparecer infecciones oportunistas por hongo Candida albicans, pueden aparecer la lengua blanca por acumulación de bacterias y de restos de células muertas también. Les dejo enlazado un video sobre ese tema, pueden argumentar si lo necesitan. Y aparecerán también enfermedades como las caries dentales y la enfermedad periodontal, porque hay una disminución del control de bacterias, sobre todo porque la saliva amortigua el pH oral, y si ya no lo puede amortiguar y se mantiene ácido, las bacterias están encantadas de la vida, digamos así. Entonces, ¿qué es lo que deben controlar acá? Eso, la calidad y la cantidad de la saliva. Para controlar la cantidad de la saliva, les decía que tienen que controlar la glucemia para no tener deshidratación. Ahora, ¿la calidad cómo la van a mejorar? Primero, dieta alcalina para favorecer lo que viene siendo la acidez del medio oral. Además, si ustedes tienen la boca seca en el momento de los niveles de glucemia elevado, ¿qué pueden hacer? Utilizar saliva artificial, enjuagar la boca con agua y bicarbonato. Pueden utilizar el chicle de xilitol, maravilloso porque tiene propiedades antibacterianas y controla los microorganismos que forman las caries dentales y además estimulan la secreción de la saliva. ¿Qué otros remedios ustedes pueden hacer? Controlar las enfermedades orales como son las caries y la enfermedad periodontal porque producen diabetes mellitus descompensada. También les dejo un video enlazado sobre ese tema si quieren argumentar al final de este video. Y lo que pueden hacer es visitar el odontólogo cada 3 meses y recibir los tratamientos preventivos. Aplicaciones de flúor tópico en consulta, los sellados de fosas y fisuras de molares y premolares, la aplicación de las indicaciones de colutorio de clorexidina, por ejemplo, que es antiplaca, ¿verdad? Y nunca utilicen, ahora sí, colutorios que contengan alcohol, porque resecan las mucosas y el efecto es peor que lo que nosotros necesitamos lograr en este momento. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Hasta aquí este tema. Gracias por su atención. Yo soy la doctora Liliana Morales.